Son todos bienvenidos y todos los que tienen este espíritu de amplio, de querer aprender más del ambiente en el cual se movió nuestro Mesías, nuestro Cristo, es el lugar indicado para poder prestar atención y juntos mancomunarnos para examinarlo todo y poder retener lo bueno. Si de alguna manera puede retener algo bueno de esto, dése por contento. Nosotros estaremos sumamente felices por ello. Así que son todos bienvenidos, siéntanse cómodos. Y bueno, no queda nada más que entregar esta reunión en las manos de aquel que nos formó, nos hizo, nos está manteniendo, sosteniendo y tiene un destino glorioso para nosotros. Así que le pido al apóstol Vargas que él entregue esta reunión en oración. Les invito a orar juntos en esta mañana. Jesús querido, te bendecimos y te damos gracias. En este día nos has convocado tú, Señor, para poder establecer tu reino en este lugar, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están aquí, Señor, y preparamos nuestro corazón para que tú nos enseñes, para que tú nos ministres, que todas las cosas estén alineadas a tu palabra. Gracias te damos. Amén. Amén. Pues bien, sin otro preámbulo, invitamos al doctor Dan Benabrán a que comparta con nosotros lo que el Eterno ha puesto en su corazón. Bienvenido. Muchísimas gracias. Deseamos ser enseñados en lo que Dios te mandó. Muchísimas gracias, querido. A ti son besucones, ¿verdad? Bien. Muchísimas gracias. Creo que muy bien ese micrófono. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo que hayan podido venir a esta reunión tan importante. Espero que la posición de cada uno no les dañe mucho el cuello, pero esto fue lo mejor que pudimos conseguir, y estamos un poquito así alejados, pero esperamos en el Eterno que vamos a pasar un tiempo muy muy bueno acá. He hecho buenos amigos, nuevos amigos, me he encontrado con viejos amigos, y es una realidad hermosa poder compartir este día. Hasta uno de nuestros diputados que nos visita hoy acá, nos da mucho gusto. Bendito sea el Eterno por esta magnífica, magnífica ocasión. El tema que vamos a estar tratando en la clase de hoy, en esta conferencia, en este encuentro, tiene que ver muchísimo con una de las colecciones de libros que más amamos y que más queremos todos los que seguimos al Mesías judío, a Yeshua, o Jesús de Nazaret, como ustedes le conocen. Es este libro que está acá. Esta es la versión hebraica, aquí está el texto hebreo, y de aquí se tradujo a el código real que ustedes tienen allí en la mesa y que al final o en los recesos van a tener la oportunidad de adquirir. Le llamamos código real por dos razones. Primero, porque esa antología de libros que componen el Nuevo Testamento está escrito en diferentes estilos, en diferentes estructuras, siguiendo una fórmula judía conocida como Pardes. Y si no conocemos esos códigos, nos va a costar un poquito de trabajo entender la riqueza literaria que tenemos en esa antología de estos libros que consideramos sagrados y que consideramos inspirados. Y segundo, es real por tratarse de la casa real de David, de la restauración del reino prometido a David. Por eso que en hebreo su título es Hasofen Hamalhuti Bebet David. Ese es el título que tiene en hebreo.
Para mí es extremadamente importante y crítico que hayamos sacado este tiempo exclusivamente para ustedes, que son el liderazgo de la ciudad y del país. Y quiero felicitar a los organizadores de este evento por este magnífico logro que sugerimos al principio y que vemos tuvo muy buena aceptación. Gracias por estar aquí, por ser testigos oculares de lo que enseñamos y testigos oculares del mensaje profético que estamos llevando a todo Iberoamérica. Vengo a compartirles específicamente de la importancia que tiene estudiar, entender y explicar las Escrituras en sentido general y el Nuevo Testamento en sentido particular, teniendo en cuenta su trasfondo hebreo. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces la fe será de la misma calidad que la calidad que tenga la palabra que anunciamos. Si la palabra sale torcida, la fe que resulta de esa palabra vendrá torcida también. Porque la fe mantiene el mismo ADN que la palabra que la produce. De ahí la importancia de trazar bien la Escritura, porque según sea de pura la palabra que hablamos, así será de pura la fe que brote de esa palabra. Y según sea de permanente la palabra que enseñamos, así será de permanente la fe que ella produce. Y en cuanto al Nuevo Testamento, esa palabra fue hablada contra todo pronóstico y contra todas las mayorías de las teorías del mundo occidental. Esa antología de escritos conocida como Nuevo Testamento tiene una matriz hebrea. ¿Por qué se piensa que el Nuevo Testamento es un libro griego y no una colección de documentos hebraicos en su esencia? Esto sucede en parte porque hoy día abrimos el Nuevo Testamento y lo primero que nos encontramos son los evangelios sinópticos en la mayoría de las Biblias: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas y después Juan. Y como estos evangelios en castellano que tenemos proceden de traducciones de manuscritos griegos, especialmente llamado Textus Receptus, de donde nace, por cierto, la bien conocida y muy querida versión castellana Reina Valera, la idea que la gente se lleva es que el Nuevo Testamento es un documento griego. Vamos a analizar esa premisa académicamente y ver juntos la importancia de que el Nuevo Testamento se mantenga primero como una colección de escritos judíos y segundo que trata de temas judíos, del Dios de Israel, del Mesías judío, de los hechos de los apóstoles judíos y de las implicaciones que eso tiene para el mundo no judío. Y la importancia de esto no es chauvinismo ético, de que como somos judíos queremos que haya sido en nuestra lengua que se escribiera el Nuevo Testamento. Nada más lejos de la verdad. La importancia de esto viene por el hecho de que reconstruir el pasado es muy difícil. Reconstruir un pasado tan lejano como 2000 años atrás es como armar un enorme rompecabezas de miles de piezas. Y mientras más piezas tengamos puestas donde tienen que estar, más iremos viendo y con mayor claridad la imagen que va brotando de ese rompecabezas. Es decir, mientras más sepas del contexto histórico, cultural del Nuevo Testamento, mejor será tu capacidad para interpretarlo. Y para ello, la mentalidad de los escritores originarios es clave
porque usaron una lengua y una estructura de conceptos que de ignorarlos nos permitirá perder una de las riquezas más grandes que el Nuevo Testamento tiene. Los descubrimientos arqueológicos modernos que no fueron conocidos por los traductores antiguos ni por Erasmo y su Textus Receptus ha traído nueva luz acerca del significado de palabras y conceptos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Estamos en medio de una revolución exegética. Y esa revolución exegética está abriendo el camino para una tremenda revolución profética. En el campo de la ciencia bíblica, en el tipo de lenguaje que se usó y en la mentalidad que tuvieron los autógrafos originales de los escritos que ahora estudiamos y que es clave para trazar bien el significado de sus palabras. Posiblemente, la más grande autoridad en la historia del judaísmo del segundo templo, el finado profesor David Flosser, en su libro Jewish Sources in Early Christianity, las fuentes judías en el cristianismo primitivo, afirma lo siguiente, y cito: la lengua que se habló entre los judíos de ese periodo, está hablando del periodo del segundo templo, tiempo cuando el periodo del segundo templo se considera desde que en los días de Esdras y Zorobabel se construyó el templo luego de la cautividad babilónica hasta su destrucción por los romanos en el año 70, todo ese periodo se conoce como el judaísmo del segundo templo. Él está hablando de eso. Dice: la lengua que se habló entre los judíos de ese periodo fue el hebreo, un poco arameo y en alguna medida el griego. Hasta hace poco se creía por numerosos eruditos que la lengua hablada por los discípulos de Jesús era el arameo. Sin embargo, durante ese periodo el hebreo fue el lenguaje cotidiano y la lengua de estudio. Este asunto de qué lengua se hablaba es especialmente importante para comprender la enseñanza de Jesús. Hay palabras de Jesús que pueden ser expresadas tanto en hebreo como en arameo, pero hay algunas que solo pueden ser entendidas en hebreo sin que ninguna de ellas pueda ser siquiera traducida al arameo. Uno puede demostrar el origen hebreo de los evangelios simplemente traduciéndolos de nuevo al hebreo. El griego koiné, del cual se nutren miles de manuscritos del Nuevo Testamento, miles, casi 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento, están llenos de semitismos, de expresiones idiomáticas que solamente tienen sentido en hebreo. Y precisamente al traducirlos al griego koiné, es lo que hace difícil entenderlo en la traducción. Sin embargo, cuando ponemos eso que es difícil en la traducción de vuelta en su entorno o idioma hebreo, es extraordinariamente claro. Eso revela la existencia de una realidad hebrea detrás de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Precisamente por eso, ni siquiera esos manuscritos griegos son koiné koiné, ni griego clásico clásico, estilo Platón o Homero. Es una mezcla de griego con giros semitas que lo hacen algo completamente diferente al griego koiné y al griego clásico. Algunos estudiosos modernos están hablando incluso de un tipo de koiné judeano, más que el típico griego koiné o griego popular o griego de la calle. Y está claro que los apóstoles, con la excepción posiblemente del apóstol Pablo, los apóstoles no eran personas altamente educadas. Eran judíos sencillos, galileos, del campo, hombres simples, pero con una profunda convicción espiritual. Ellos no hubieran podido escribir griego con la excelencia del griego que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento sin la asistencia de un amanuense,
de un traductor, porque su lengua vernácula no era el griego, era el hebreo, como ha sido demostrado últimamente por los últimos descubrimientos arqueológicos que demuestran que el hebreo fue una lengua viva y popular en los días de Yeshua. Si los escritores originarios, de donde proceden todos los documentos del Nuevo Testamento, fueron judíos, piensa en eso. Si los escritores originarios, de donde procede nuestro Nuevo Testamento, fueron judíos, con una mentalidad judía, con una cosmovisión teológica judía, entonces conocer tanto como podamos esa mentalidad judía del Nuevo Testamento es clave para colocarnos en la mejor posición posible para entender la esencia del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar por los evangelios. Contrario a la opinión popular, los evangelios no fueron los primeros documentos escritos sobre la vida y enseñanza de Jesús. En otras palabras, cuando Pablo escribió Romanos, no existían los evangelios. El hecho de que aparezcan de primero en el Nuevo Testamento no significa que fueron los primeros en escribirse, fueron los últimos. Vamos a explicar esto un poco. El Nuevo Testamento está formado mayoritariamente por las cartas del maestro judío Saúl de Tarso, conocido en el mundo occidental como el apóstol Pablo. Pablo, la mayoría de las veces, y por evidencias internas y externas que tenemos, Pablo dictaba en hebreo, y un amanuense, es decir, su secretario personal, lo escribía en griego para destinatarios no judíos. El propio Nuevo Testamento documenta, como es el caso de Romanos, donde leemos en capítulo 16, verso 22, yo, Tercio, que escribí la carta, también os saludo. Pablo no escribió la carta a los romanos. Fue su secretario. Por supuesto, fue una bendición traducir el mensaje hebreo de Jesús y el mensaje hebreo de los apóstoles judíos de Jesús al griego, porque era la lengua que mejor podían leer y escuchar la gente del Imperio Romano. No tiene mayor sentido hablar en hebreo a gente que no lo entiende. No estamos enfocando ese asunto acá. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la realidad semita de los autores originarios del Nuevo Testamento. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento tienen letras griegas, a no dudarlo. Alfa y Omega, a no dudarlo. Pero poseen una mentalidad hebrea, Aleph, Taf. Y es preciso conocer eso para comprender mejor su lenguaje. Les daré un ejemplo, y más tarde voy a mostrarles algunos ejemplos de esto. Piensa en la palabra evangelio. De hecho, posiblemente la mayoría de ustedes que está acá se considera cristianos evangélicos. Evangelio viene del griego evangelion. Sin embargo, claramente cuando Jesús habló en Israel diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, crean el evangelio, no usó el griego. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse, arrepentíos y crean el evangelio, él no usó la palabra evangelio, es una palabra griega. Ni siquiera usó la palabra arrepentido en griego. Él usó el hebreo. Por lo tanto, evangelio es una traducción de una palabra que usó Jesús y que fue muy bien entendida por los judíos que le estaban escuchando
en la Galilea, en la Samaria y en la Judea. Yeshua no dijo eso en griego. Yeshua no dijo eso en latín. Yeshua dijo eso en la lengua semita que él hablaba en el primer siglo. Entonces, si nosotros queremos saber la grandeza del término traducido evangelio, tenemos que pasar del castellano al griego y hacer un esfuerzo más por ir del griego al hebreo, que fue exactamente la palabra que dijo Yeshua. Y entonces preguntarnos, ¿qué significó esa palabra en el judaísmo del segundo templo? ¿Cuál era el significado de esa palabra en el judaísmo del segundo templo? ¿Qué les parece si yo digo, apapáchate, Nahue, que el horno no está para bolitas? Posiblemente algunos de ustedes no entiendan esa expresión. O si yo dijera, oye, chamo, dile al pana que no sea pichirre y deje salir los pavos. ¿Cómo lo entiendes? Y estoy hablando en idioma español. Estoy hablando en idioma castellano. Solo que no del cono sur, sino del área del Caribe. Lo fundamental y lo más importante del Nuevo Testamento son las enseñanzas y los dichos de Yeshua. El registro de su vida y de su obra. Todo lo demás que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es una explicación de esa fuente primaria de revelación. Yeshua, Jesús, hasta donde nosotros sabemos, no escribió ningún libro. Hay un debate de si unas cartas que han aparecido en últimos descubrimientos arqueológicos, que supuestamente las escribió Jesús, hay un debate si realmente él las escribió. Personalmente no lo creo. No hay evidencia, está en discusión. Pero hasta donde sabemos, ciertamente, Jesús no escribió absolutamente nada. Ni siquiera el famoso texto de Juan 8, donde él escribe en el suelo, ni siquiera eso aparece en los manuscritos más antiguos. Fue añadido después, por algún copista cristiano. Todas sus enseñanzas se dieron, como decimos en hebreo, shebealpe, por la boca. Fueron orales. Él no escribió nada. No tenía ni tiempo para escribir. No tenía tiempo ni para comer, mucho menos para escribir. Sus enseñanzas fueron todas orales. Salían por su boca, shebealpe. Cuando sus labios se abrieron para hablarle al pueblo judío en sus días, lo hizo en la lengua franca de los habitantes judíos de Israel, sea en la Galilea, sea en la Judea, sea en Jerusalén, sea en una sinagoga, sea en el templo de Jerusalén, sea en la casa de un judío amigo de sus días. Entonces, si Yeshua no escribió, sino habló, y lo hizo en hebreo, todo lo que tengamos de él en otra lengua, que no sea el hebreo, es una traducción. ¿Verdad que sí? Lógicamente. Si Yeshua, que es la figura clave del Nuevo Testamento, más importante que Pablo, más importante que los apóstoles, Pablo no puede contradecir a Jesús. Ningún apóstol puede contradecir a Jesús. Las palabras de Yeshua son normativas para todos nosotros. Y si él habló en hebreo, todo lo que tengamos de él, en cualquier otra lengua que no sea el hebreo, es una traducción. ¿Hay alguien que pueda contradecir eso? Es imposible contradecirlo, es un axioma, es una verdad. Por tanto, todo lo que tenemos de Yeshua en griego es una traducción. De una fuente oral que salió de las propias personas de Jesús. Si tenemos algo que Jesús enseñó en latín, es una traducción.
Si tenemos algo de Yeshua que Él enseñó en arameo, es una traducción. Si tenemos algo de Yeshua en griego, es una traducción. Si tenemos algo de lo que enseñó Yeshua en castellano, es una traducción. Además de esto, el propio Yeshua, como sus discípulos originarios, citaban constantemente las escrituras. Les voy a dar algunas estadísticas. En el Nuevo Testamento tenemos aproximadamente 260 citas de la Biblia hebrea. 260 citas. Directas. Y aproximadamente 370 alusiones a la Biblia hebrea en el Nuevo Testamento. Si juntamos todo eso, estamos hablando de 630 citas de la Biblia hebrea que tenemos en el Nuevo Testamento. Prácticamente, si se perdiera la Biblia hebrea, lo adeno, la podríamos reconstruir partiendo de las citas que tenemos en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis contiene, por ejemplo, 404 versos en el griego estándar. De ellos, 278 son alusiones y referencias a la Biblia hebrea. En general, 40% del Nuevo Testamento son citas directas o indirectas de la Biblia hebrea, del Tanaj. En su enseñanza, Yeshua citó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Sofonías, Zacarías y Malaquías. El enseñanza en Yeshua está lleno de referencias a todos estos libros de la Biblia hebrea. Me imagino que a nadie se le ocurra pensar que cuando Yeshua citó esos libros, lo hiciera en griego o en latín. Como a nadie se le ocurría pensar que porque tenemos la 70 en griego, significa que sea un libro griego. El destacado historiador Flavio Josefo, del primer siglo, documenta tanto en antigüedades como en guerras judías, que el hebreo era, y cito, el lenguaje de los judíos del primer siglo. Y Josefo dice más, que no sabían griego. De hecho, hay una tradición judía del primer siglo que afirma que es mejor comer puerco que aprender griego. Porque el judío nacionalista veía el griego como una manera de intervención cultural en su mundo judío. Ireneo de León, hacia el año 185, en su libro Contra los Herejes, capítulo 3, dice esto, y cito: el primer evangelio fue escrito de acuerdo a Mateo, el mismo que primero fue cobrador de impuestos, pero después fue un apóstol de Yeshua el Mesías, o de Jesús el Cristo, que habiendo publicado para los judíos creyentes, lo escribió en hebreo. Orígenes de Alejandría, a inicios del siglo III. Mateo, habiendo proclamado el evangelio en hebreo, en el momento de ir a otras naciones, lo escribió en su lengua nativa y así suplió el deseo de su presencia entre ellos por medio de sus escritos. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, capítulo 3, y cito: los nazarenos tienen el evangelio de Mateo muy completo y en hebreo, porque este evangelio es preservado todavía entre ellos como fue escrito en letras hebreas. Epifanio de Salamis, a final del siglo IV, y cito: Mateo, que de ser un cobrador de impuestos vino a ser un apóstol y el primero de los evangelistas, compuso un evangelio de Cristo en Judea, en lengua y letras hebreas, para el beneficio de aquellos de la circuncisión que habían creído. ¿Quién lo tradujo al griego? No está suficientemente claro.
Yo fui autorizado por los nazarenos que utilizan este volumen en la ciudad de Berea para copiarlo. Podemos citar más fuentes externas que todas apuntan hacia una matriz hebrea detrás de los evangelios. Por otro lado, piensa en el enorme trabajo intelectual del apóstol Pablo, Saúl de Tarso. Dos tercios del Nuevo Testamento están compuestos por los documentos que nos han llegado de la pluma del apóstol Pablo. 13 cartas de Pablo forman parte del Nuevo Testamento. 13 cartas. Estas 13 cartas fueron escritas en un periodo de aproximadamente 20 años. En 20 años se escribieron estas 13 cartas que nos han llegado a nosotros. Esto no significa que eso fue todo lo que Pablo escribió. Un hombre como Pablo, con la trayectoria del apóstol Pablo, con el mover profético del apóstol Pablo, estoy seguro que plantó mucho más que 13 comunidades. Pero solamente nos han llegado 13 cartas. De esas 13 cartas, 4 fueron personales, dirigidas a líderes específicos que formaron parte de su círculo ministerial íntimo. Lógicamente, los destinatarios de esas cartas no fueron la mayoría los mismos todas las veces. Cada destinatario tenía sus propios problemas. Cada destinatario enfrentaba sus propios desafíos. Piensa en eso. 13 cartas diferentes, a diferentes destinatarios, en diferentes tiempos, con diferentes trasfondos culturales, con diferentes problemas. Para el segundo siglo, alguien que no sabemos quién, alguien comenzó a tomar las copias, no los originales, sino las copias de las cartas de Pablo y colocarlas en un solo volumen. El término para esto es canon, la medida por la cual estas cartas eran meritorias de formar parte de ese grupo. El Nuevo Testamento es esencialmente una colección de las cartas paulinas, a las cuales luego, en el tiempo posterior a Pablo, se añadieron los 4 evangelios, Hechos, algunas cartas pequeñas de tradición apostólica y finalmente el libro de Apocalipsis. Para el siglo segundo, aproximadamente, nadie sabía cuándo fueron escritas las cartas de Pablo. Nadie sabía cuándo fueron escritas las cartas de Pablo. ¿Por qué? Una simple razón. La costumbre de la época no era fechar los escritos que uno escribía como hacemos hoy día. A ninguno de nosotros se nos ocurre poner hoy día, hacer una carta hoy día sin colocar la fecha. A los antiguos no se les ocurría colocar la fecha. Era cuestión de la costumbre de la época. ¿Cómo ordenaban los paganos del Imperio Romano, los helenistas, sus escritos? Aclaro algo. Cuando menciono la palabra paganos, no lo hago peyorativamente, lo hago académicamente. Ese era el nombre que los historiadores dieron a la religión oficial del Imperio Romano, el paganismo. Digo eso porque hoy día la palabra pagano tiene una connotación muy diferente. Pagano casi es un hijo del diablo. En aquella época era el nombre que se le daba a aquella religión. ¿Cómo ordenaban los paganos del Imperio Romano sus escritos? Ellos ordenaban su literatura de acuerdo a su tamaño. Las más largas primeros y los escritos más pequeños o más cortos después. Mira tu Nuevo Testamento tradicional y verás cómo está siendo ordenado. ¿Qué es lo que te encuentras primero? Te encuentras primero la carta más larga de Pablo. ¿Cuál es la carta más larga de Pablo?
Romanos. Y por eso aparece primero. Y luego el resto de las cartas. Pero ojo, el hecho de que la carta de Romanos aparezca primero no significa que fue la primera que él escribió. Para nada. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. En el Nuevo Testamento tradicional tenemos Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, ¿verdad? Etcétera, por orden de tamaño. Tu Nuevo Testamento sigue ese mismo orden hasta concluir con la carta de Filemón, que es la más pequeña de todas las cartas apostólicas. A pesar de esta realidad cultural de aquella época, no faltaron teólogos católicos posterior al concilio de Nicea en el 325, que afirmaron que ese orden en que los escritos del Nuevo Testamento fueron arreglados fue divinamente inspirado. Como resultado de eso, virtualmente cada comentario, exégesis o compendio teológico sigue ese orden caótico. Es un orden totalmente caótico, académicamente hablando, que priva a un estudiante de la realidad panorámica del Nuevo Testamento. Observa eso. El orden canónico de las cartas paulinas de tu Nuevo Testamento es como sigue: Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, y después ¿qué sigue? Gálatas, después ¿qué sigue? Efesios, después Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. ¿Se acuerda el canto de la escuela dominical? Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2, Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de 3 de Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, 1 y 2 Teresa, 1 y 2 3 de Juan, Judas, Apocalipsis. Estos son los libros de nuestro Testamento. ¿Se acuerdan? Así enseñaban los niños, ¿verdad que sí? No hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros fuéramos a ordenar esas cartas cronológicamente, este sería el orden, más o menos. Gálatas sería la primera, no Romano. Gálatas. Primera de Tesalonicenses después. Segunda de Tesalonicenses después. Primera de Corintios después, Segunda de Corintios después, luego Romanos, después Colosenses, después Filemón y después Filipenses, y finalmente Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Y si fuéramos a ordenarlas siguiendo en cuenta que primero se formaron comunidades judías y luego comunidades no judías, entonces el orden cronológico y profético sería Hebreos, la primera carta que aparecería, Santiago, la segunda carta que aparecería, porque tanto Hebreos como Santiago fue dirigida a judíos, no a gentiles, sino a judíos. Primero de Pedro no fue dirigida a gentiles, fue dirigida a judíos. Primero de Yohanan, Segundo de Yohanan, Tercero de Yohanan y Judas. Todas esas cartas fueron dirigidas a judíos, a comunidades judías, no a comunidades formadas por no judíos. Entonces, si al judío primeramente y después al griego, ¿cuáles serían las primeras cartas que deberían aparecer en el Nuevo Testamento si queremos seguir un orden lógico? Para complicar más las cosas, en 1227, siglo XIII, un profesor de la Universidad de París, llamado Stephen Lacton, añadió capítulos a todos los libros de la Biblia. Antes de 1227, el Nuevo Testamento no tenía capítulos ni versículos, ni la Biblia hebrea. Era toda una unidad de pensamiento. A partir de 1227, se le añadieron capítulos. ¿Y dónde terminaba un capítulo y dónde empezaba otro? Por tamaño. El que dirigió este proceso dijo, bueno, yo creo que de aquí a aquí debe ir un capítulo
Y ahora otro capítulo, y resulta que en el segundo capítulo o en el tercero estaba todavía tocando cosas del primero. Entonces, cuando la gente llega al tercero, ignora que se está hablando de una cosa que se mencionó primero en el primer capítulo. Y para complicar más aún las cosas, en 1551, un impresor llamado Robert Stephanus creó el sistema de versículos en toda la Biblia. Ambos pensaron que estaban haciendo un gran servicio al estudiante bíblico porque facilita encontrar un texto rápidamente. Y es cierto, definitivamente es cierto. Pero por el otro lado, esto creó un grave problema de comprensión del texto bíblico. Porque esta división del texto en capítulos y versículos daña tremendamente la unidad interna del texto y complica su exégesis. Desde entonces, la tendencia de la gente es tomar un texto de un capítulo de un libro, lo sacamos de ahí y lo colocamos en cualquier lugar para justificar cualquier doctrina. Máximo hoy día con la tecnología. Desde entonces, la tendencia de la gente es ver la Biblia como una composición de textos y de versículos y de capítulos que no están relacionados entre sí, sino que existen solos y por sí mismos. Piensa ahora en esto. Una antología de documentos que consideramos sagrados, como lo son, y normativos, como lo son, e inspirados, como lo son, traducidos a una lengua diferente al hebreo, pero con semitismos por todos lados, y la mayoría de ellos enviados a grupos diferentes, con problemas diferentes, con culturas diferentes, en tiempos diferentes. Y ahora, sacando un texto de aquí y sacando otro texto de allá y juntándolos para hacer una doctrina que no fue ni conocida por el escritor de la carta, ni conocida por los destinatarios de la carta. Y luego, llamamos a eso la palabra de Dios. La mayoría de los estudiantes de la Biblia no han sido educados ni formados en una visión panorámica y hebraica del Nuevo Testamento, sino en una visión partidista y sectaria del Nuevo Testamento. Y como resultado de eso, la mayoría de los pastores y la mayoría de los maestros de Biblia, ni qué decir de los creyentes simples que asisten a las iglesias, están completamente fuera de la realidad del mundo real del Nuevo Testamento, del trasfondo real de los documentos del Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos entonces? Se ha convertido el Nuevo Testamento en una especie de manual para poder ser usado para justificar cualquier enseñanza, cualquier doctrina que a cualquiera se le pueda ocurrir. Cortando un texto aquí, cortando un texto acá, luego juntándolos, cada denominación va formando su propio Nuevo Testamento. La mayoría de los creyentes son enseñados a acercarse al Nuevo Testamento de esta manera. Busca un texto que te inspire, subráyalo, memorízalo, medita en él, ponlo frente al refrigerador y repítelo todos los días. Busca un texto que contenga una promesa, confiesa esa promesa todos los días y Dios va a estar obligado a responderte. Los desastres que se han cometido con esto y la irresponsabilidad ha causado la pérdida de la fe de tanta gente. Hace poco, en los Estados Unidos, un padre tenía un niño
con síndrome de retraso mental. Y los maestros le dijeron al niño en la escuela: si tú te portas bien en la casa, y si tú te portas bien en la casa y haces todo lo que tu papá y tu mamá te digan, y te aprendes bien este versículo, Dios te va a sanar ese retraso que tú tienes. Los padres comenzaron a ver una conducta totalmente nueva en el niño. Hacía la cama, hacía los oficios, ayudaba. No podían entender el cambio. Que el niño era una maravilla. Obediente. Todo lo que los padres decían, él lo hacía. Y de pronto, unos meses después, descubrían que el niño en las noches lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba en su cama. No podían entender por qué. No podían entender por qué. Hasta que fueron donde estaban sus maestros y le preguntaron: ¿qué está pasando con nuestro niño? Se pasan las noches enteras llorando. Y ahí vino el diagnóstico. Le enseñaron al niño que si hacía esto y repetía ese verso de la Biblia todos los días, Dios lo iba a sanar. Y Dios no lo sanó. Dios eligió no sanarlo. El resultado, la frustración de ese niño y de su padre. Yo estoy delante de ustedes hoy para pedirle y suplicarle de corazón que seamos responsables a la hora de explicar la Biblia. Especialmente al hombre del siglo XXI. El extremo de esto ha sido que algunos le han dicho a sus feligreses: si las cosas se ponen difíciles, simplemente cierra los ojos, abre la Biblia, como un juego de azar, ¿no? Como una lotería bíblica. Qué vergüenza. Pon el dedo ahí, mira lo que te cayó y ahí vas a tener la revelación de Dios para tu vida. Como el caso del hombre, ¿no? Que en aprietos así lo hizo. Y le cayó Buda, fue y cercó. No puede ser. Cerró los ojos y marcó otra vez. Ve tú y haz lo mismo. No puede ser. Cerró los ojos, abrió otra vez y le sale: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sin palabras. Mira de nuevo el orden que aparece en las cartas del Nuevo Testamento. Y verás que la mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas a comunidades específicas, en un tiempo específico, con problemas específicos, con prácticas específicas, con una cultura específica, que no necesariamente es la realidad nuestra en el siglo XXI. La mujer a la que Pablo ordena no cortarse el pelo en 1 de Corintios no tiene nada que ver con la mujer del siglo XXI. Porque nuestras mujeres que vienen a nuestras comunidades no son prostitutas santas, como era el caso de aquellas mujeres de 1 de Corintios. La mayoría de los cristianos se acercan a la Biblia como un rompecabezas, porque nadie les ha enseñado nunca el trasfondo real que hay detrás de la Biblia, y específicamente el trasfondo hebreo que hay detrás del Nuevo Testamento. La gente sabe de Biblia por memorización de textos, nada que ver con el texto histórico real, su contexto hebraico, su contexto cultural, su contexto profético. Piensa en el libro de Gálatas. Ahí fuera hay un libro que escribí a principios de este siglo, Gálatas, el desafío del tercer milenio. Les recomiendo que lo adquieran.
Hagan todo su esfuerzo para que piensen en el libro de Gad. ¿Quiénes fueron los Gad? ¿Cuáles fueron sus problemas reales que ellos enfrentaron en sus días? ¿Cuándo Pablo escribe esta carta? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Qué pasó justo antes de Pablo escribir esta carta? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Cuándo la escribió? ¿Qué provocó escribir esta carta? ¿Fueron los Gálatas una comunidad o una sola iglesia? ¿O fue una región formada por muchas iglesias? Si no conocemos este trasfondo histórico, cultural, de los escritos del Nuevo Testamento, no estamos en condiciones de entender su mensaje. ¿Y qué está creyendo la gente allá afuera? ¿Está creyendo la palabra de Dios? ¿O está creyendo tu interpretación personal de la palabra de Dios? La mayoría de los pastores y maestros de Biblia han sido educados solamente para ver textos de la Escritura, textos y versículos, no una visión panorámica de la Escritura, y mucho menos su contexto hebraico, porque lamentablemente hasta el día de hoy nuestros pastores lamentablemente no han sido enseñados ni educados en la teología hebrea del Nuevo Testamento. Y eso no significa absolutamente nada cambiar de denominación, o que ahora tú tienes que dejar de ser pentecostal y volverte bautista, o ahora el bautista tiene que hacerse menonita, o ahora el menonita tiene que hacerse cuadrangular. Absolutamente nada de eso. Donde Dios te puso, crece. Estamos viviendo en un tiempo profético tan estrecho, nos queda tan poco tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, que caer en estas batallas de que si tú te mueves para aquí o yo te muevo para acá, no tiene sentido. Donde Dios te puso, crece, pero toma esa riqueza y aplícala según el Espíritu Santo te muestra. Ese es el mensaje. Entonces, al no ser educados en esa teología judía, resulta que esa teología hebrea es la más importante de todas. Porque es la teología que está en línea con el ADN hebreo del Nuevo Testamento, en particular. Por eso te decía que si no conocemos el trasfondo histórico y cultural de los escritos del Nuevo Testamento, no estamos en condiciones de entender su mensaje de forma profunda y sustancial. Mucho menos exponerlo y muchísimo menos esperar que la fe que proviene de oír la palabra sea una fe auténtica. Voy a ponerte un caso hipotético. Imagínate un creyente que viene con este tipo de mentalidad al Nuevo Testamento. Él quiere enseñar la palabra y plantar una iglesia nueva. Sin conocer para nada el trasfondo del Nuevo Testamento, el trasfondo hebreo, cultural, social, político, económico, que hay detrás de cada documento del Nuevo Testamento, él comienza a tomar un texto aquí y otro allá para plantar una iglesia nueva. Así llega a Mateo 18, donde dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ignorando que Yeshua no está hablando a la gente, está hablando a sus discípulos íntimos, en una reunión privada, al liderazgo judío de su círculo íntimo. E ignorando lo que significa atar y desatar, ignorando completamente este trasfondo hebreo de esa expresión rabínica, técnica, tan importante, este nuevo creyente quiere plantar su iglesia, razona y dice: wow, este es el secreto. Las reuniones deben ser de solamente dos o tres, porque donde hay dos o tres, allí es que se manifiesta la presencia divina. ¿Qué significa realmente atar y desatar? ¿Qué significa?
es una fórmula rabínica del judaísmo del segundo templo para los jueces de Israel, para las cortes de justicia. ¿Cuáles son las implicaciones más comunes acerca de estos versículos vinculantes y fuera de contexto como se usa hoy día? La mayoría de las personas asumen que tienen algo que ver con la guerra espiritual. Y no faltan los que vinculan ese texto con el diablo. Pero si tú miras bien el texto en su contexto hebreo del judaísmo del segundo templo, este contexto circundante trata de la autoridad de los jueces, no del diablo. No tiene que ver Satanás nada aquí. Esta es una autoridad para los jueces de Israel. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y un par de capítulos más adelante, él dice eso mismo al resto de los discípulos. Entonces, ¿por qué se interpreta ese texto así? Porque se ignora su contexto hebreo. Atar y desatar son expresiones jurídicas, técnicas del mundo judío de los días de Yeshua. Atar significa restringir, limitar, prohibir algo. Desatar significa autorizar algo, permitir algo, dentro de las variadas opciones que se presentaban en la comunidad judía. En otras palabras, Dios nos entregó la Torá, los 5 libros de Moisés. Esa es nuestra constitución nacional, es un documento fijo, preciso y establecido. Y no podemos cambiar nada de eso. Dios no nos permite cambiar nada de eso. A estas palabras que yo te entrego hoy no le podrás añadir, no le podrás quitar. Es un texto fijo. Sin embargo, las circunstancias del pueblo cambian. Y si las circunstancias del pueblo cambian, ¿cómo yo puedo aplicar ahora este texto fijo a la nueva situación que se presenta? Es ahí donde los jueces tienen la autoridad para atar y desatar, para decidir qué se puede permitir y qué se puede prohibir dentro de la comunidad basado en la nueva circunstancia que se ha levantado. De manera que cuando el maestro usa esas expresiones, está usando términos técnicos del judaísmo rabínico de aquellos días para los jueces de Israel. El historiador judío Flavio Josefo, él en Guerra de los Judíos, escribe esto, y cito, está hablando de cómo los fariseos bajo la reina Alejandra de Jerusalén, un par de generaciones antes de Yeshua, cuando su esposo muere, ella se queda de reina de los Hasmoneos, de los Macabeos. Es una historia muy interesante de las generaciones antes de Yeshua. Él dice acerca de los fariseos: se convirtieron en los administradores de todos los asuntos públicos, facultados para desterrar y readmitir a quien les gustaba. Así fueron facultados también para atar y desatar. Sí, los fariseos tenían la autoridad de la reina Alejandra para atar y para desatar. Josefo dijo que ellos tenían esa autoridad para dirigir los asuntos administrativos públicos. Y por lo tanto se sentaban en la silla de Moisés para atar y desatar. Cuando Jesús usó esta terminología en los evangelios, estaba hablando de eso. Estaba transfiriendo a sus apóstoles, a sus emisarios, la autoridad para declarar qué se permite y qué no se permite, a quién se recibe y a quién no se recibe en su movimiento, basado precisamente en la autoridad de los jueces de Israel para determinar cómo aplicar ciertas cosas a los nuevos hechos cambiantes que se van dando en el camino. El contexto es legal y los términos son interpretados a través del contexto judío del primer siglo. El maestro está enseñando
que cuando se reúne una corte de jueces de su movimiento, formada por al menos dos o tres magistrados, él va a estar allí presente espiritualmente en medio de ellos. Esto significa que al igual que los fariseos que cita Josefo, a los apóstoles se les dio el derecho de legislar, un derecho a hacer reglas, normas, permitiendo y prohibiendo las cosas en su propia comunidad. Y esto es vinculante y normativo para los miembros de la comunidad o del partido religioso en cuestión. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, va a usar ese mismo principio para corregir ciertos problemas en una de las comunidades formadas por expaganos, cuando le dice, ante un caso de seria violación de un mandamiento de la Torá, pues yo por mi parte, escribe Pablo en 1 Corintios, ante una situación crítica que se dio en una de las comunidades de Corinto, yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviese presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Debido al desconocimiento del trasfondo hebreo de las Escrituras y especialmente del Nuevo Testamento, está claro que la exégesis neotestamentaria está siendo seriamente comprometida. Que aún así el mensaje es inspirador, por supuesto, es inspirador. Tenemos predicadores inspirados, pero completamente fuera de contexto. Muchas veces trazando mal la Escritura, poniendo los labios de Yeshua y poniendo los labios de los apóstoles palabras e ideas que ellos nunca dijeron, ni siquiera insinuaron. Claro, como la mayoría de los cristianos no tienen contexto, no tienen tampoco los puntos de referencia para determinar si lo que ese maestro está diciendo está en línea o no con las Escrituras. Pero, mis hermanos queridos, cuando el pueblo judío, que sí tiene el contexto, cuando los rabinos, que sí tenemos el contexto, cuando los maestros de Israel, que sí tienen el contexto, oyen este tipo de predicaciones y enseñanzas, lejos de ser provocados a celo, son provocados a rechazo. Y eso es una de las razones por las cuales el cristianismo ha tenido mucho éxito en atraer a otras culturas a su fe, pero muy poco éxito tratándose del judío, por una simple razón: los pastores no están enseñando Torah, no están enseñando en línea con la Torah, están enseñando algo que la mayoría de las veces está descontextualizado de la Torah, y lo peor aún, anti-Torah y anti-judaísmo. Piensa ahora en el llamado pacifismo cristiano. El pacifismo cristiano basado en el que te den una mejilla, devuélvele también la otra. Y el que te obligue a llevar carga por una milla, llévale dos. Si nosotros supiéramos lo que eso significa en hebreo, cambiaríamos totalmente nuestro mensaje. Porque los cristianos deben ser mansos, pero no mensos. Hay una enorme cantidad de cristianos que han sido objeto de abusos, de robos, por interpretar mal estas palabras de Jesús. La mejilla derecha devuelve la otra. Hay padres que han perdido a sus hijos en el bullying. ¿Cómo se dice bullying? Bullying. Bullying en la escuela. Porque le han enseñado a sus hijos: no, ¿sabes qué te doy aquí? Que es el manso. Basado en una enseñanza equivocada de Jesús. En el judaísmo del segundo templo, dar la otra mejilla o caminar una segunda milla no significa aguantar o bajar la cabeza porque te golpeen. Significa no tomar la ley por tu propia cuenta y traerla a los jueces. Eso es lo que significa. Yeshua está prohibiendo que tú tomes la ley por tu propia cuenta. Pero te dice, ¿sabes qué? Ve a los jueces. No tomes la ley por tu cuenta. Ve a los jueces, ve al sistema jurídico y deja que el sistema jurídico funcione. En otras palabras, para Yeshua es mejor un sistema corrupto que una anarquía. Cuando tu niño esté en bullying en la escuela,
Mira cómo le enseñas esto ahora. Frases como la del maestro: oíste que fue dicho, pero yo digo. Basta escuchar lo que los teólogos cristianos han dicho sobre la famosa frase de Yeshua: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Voy a leer para ustedes uno de los comentarios bíblicos más populares sobre este dicho de Yeshua. Dice así, y cito: los judíos de la época de Jesús eran incapaces de discernir la realidad interior del pecado. Ellos creían que la ley solo se refería a las acciones externas del hombre, pero de ningún modo era así en el Antiguo Testamento. Observa eso. Observa el antisemitismo de esta explicación. Los judíos somos incapaces de discernir la realidad interior del pecado. Y esto viene de Luz para las Naciones. Otro teólogo, educador, afirma: esta frase significa hacer algo nuevo, dejar lo antiguo y abrir nuevos caminos para hacer las cosas. Y esto proviene de la escuela del siglo XXI. Hazlo por ti mismo. Busca por ti mismo. Ve a Dr. Google. Y mira cuántas interpretaciones diferentes se han dado a estas palabras de Jesús: oíste que fue dicho, pero yo os digo. La mayoría de los teólogos cristianos han usado esa expresión para subrayar y enfatizar que Yeshua se separó del judaísmo, que creó una religión diferente, el cristianismo, que desde entonces ha superado al judaísmo y lo ha reemplazado en el plan de Dios. Este es uno de los resultados de ignorar el mundo hebreo, de los dichos de Yeshua y del Nuevo Testamento. ¿Qué significa entonces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? En el judaísmo hay un concepto jurídico muy importante. Ese concepto jurídico se llama colocar una cerca de protección alrededor de la Torá. Colocar una cerca de protección alrededor de la Torá. En el tratado talmúdico Mishnah, conocido como Pirkei Avot, en el tratado jurídico Mishnah, se repite también el Talmud, conocido como Pirkei Avot, hay una declaración importante que voy a leer para ustedes. Avot 1.1 dice así: Moisés enseñó la Torá a Yahshua, Yahshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los jueces de la gran asamblea, los cuales enseñaron tres principios. Primero, hagan tantos discípulos como sea posible. Segundo, juzguen siempre con misericordia. Y tercero, coloquen siempre una cerca de protección alrededor de la Torá. Colocar una cerca de protección alrededor de la Torá. En otras palabras, un judío debe hacer su mejor esfuerzo para no transgredir las instrucciones de Dios de cómo debe vivir diariamente en su vida. Con la mira de proteger al pueblo judío de violar la Torá, los jueces de Israel deben ser cuidadosos en establecer ciertas reglas y ciertos principios que protejan al judío de violar las instrucciones divinas que encontramos en la Torá. En otras palabras, los jueces de Israel gozan de autoridad jurídica para establecer principios y decretos que tengan como intención proteger al pueblo judío de violar la Torá. Si tú sigues esas instrucciones de los profetas, y si tú sigues esas instrucciones de los maestros y los jueces de la Torá, tú vas a estar protegido de violar la Torá. ¿Qué tenemos entonces? Que así como nosotros ponemos cercas físicas para proteger, por ejemplo, nuestras plantaciones de la acción irracional de los animales, así los jueces de Israel emiten decretos que por la debilidad del hombre les proteja de violar un mandamiento de la Torá, un precepto divino. Y estas instrucciones y estos decretos hace más difícil para la persona violar el mandamiento, lo protege de violar el mandamiento. De manera que,
cuando el maestro dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, estaba colocando un cerco de protección alrededor de la Torah, que fuera más fácil guardar el mandamiento y no violar el mandamiento. No significa para nada que estaba anulando un mandamiento previo y reemplazándolo por un mandamiento nuevo. Dios nos guarde. Un Mesías que haga eso automáticamente queda descalificado para ser el Mesías ante la opinión pública judía. No estaba colocando un cerco de protección alrededor de la Torah. Por ejemplo, la Torah prohíbe usar el nombre de Dios en vano. Una forma de usar el nombre de Dios en vano es jurar por el nombre de Dios si tú no tienes la intención de cumplir lo que juras. Ahora bien, jurar en nombre de Dios es un mandamiento de la Torah. Es un mandamiento del Pentateuco, es un mandamiento de Moisés. En Deuteronomio capítulo 6, verso 13, está escrito, solamente al Señor tu Dios temerás y por su nombre jurarás. Por su nombre jurarás. Es un mandamiento bíblico, jurar por el nombre de Dios. Por tanto, jurar está permitido por la Torah. Sin embargo, jurar sin la seria intención de cumplir con el juramento viola el principio que dice, no tomarás mi nombre en vano. Porque colocar el nombre de Dios, de testigo, en algo que tú no tienes la intención de cumplir, es una grave falta penada por la pena capital. Dice la Escritura, no saldrá por inocente el que tome mi nombre en vano. En Levítico capítulo 19, verso 12, está escrito, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. En Números 32 está escrito, cuando alguno hiciere voto al Eterno o hiciere juramento, ligando su alma como obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que jurar está permitido. Jurar en vano está prohibido. Sin embargo, como es muy probable que el hombre, por su humana debilidad, viole este mandamiento y haga juramentos en vano, es decir, juramentos en nombre de Dios para salir de una situación de aprieto sin la real intención de cumplirlo luego, Yeshua puso un cerco de protección alrededor de la Torah. No jurar. Porque si no juras, seguramente nunca vas a violar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. So, cuando Yeshua dice, no juréis, no está anulando la Torah de Moisés, para nada. No lo está anulando. Está colocando un cerco de protección alrededor de la Torah para proteger al judío de violar el mandamiento que dice, no tomarás mi nombre en vano. Lamentablemente, la teología cristiana ha tomado eso como para decir, ahí está una evidencia de que Yeshua anuló la ley y nos trajo algo nuevo. ¿Por qué surge esto? ¿Porque hay una mala intención en el teólogo cristiano? ¿Por qué surge esto? ¿Porque hay deshonestidad académica? No, es por ignorancia de la realidad hebrea del mundo que está detrás del Nuevo Testamento. En otro lugar, por ejemplo, dice el maestro, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de violar la ley, de violar la Torah, sácalo. Si tu mano te es ocasión de violar la ley, de violar la Torah, córtala. Oiga, eso es figurativo. No vaya a sacárselo, ni a cortarse la mano. No tiene nada que ver con eso. Observa cómo primero el maestro cita la ley. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, él no está destruyendo el mandamiento. Él está exaltando el mandamiento. Para Yeshua es tan sagrado ese mandamiento que hay que ponerle un cerco para
es alejar de nosotros toda posibilidad de violarlo. Y como los deseos de los ojos llevan al adulterio, Yeshua puso una cerca de protección alrededor de ese mandamiento y nos dice: no ponga ni siquiera tus ojos en una mujer para desearla, porque si tú lo haces, tiempo muy poco quedará para que violes el mandamiento de la Torah de no adulterar. Con el perdón de las hermanas que me pidieron ese favor acá y que yo se los concedí, no es mi costumbre tomarme fotos con mujeres solas. Pero está bien, ya se hizo, no te sientas mal, ¿ok? Pero no es mi costumbre tomar fotos con mujeres solos en mis viajes, por razón de que después lo suben a las redes sociales. Y sin mi permiso. Y yo tengo muchos enemigos en el mundo, musulmanes de todos tipos. Y usted sabe cómo la gente manipula esas cosas. Y yo debo respeto a mi mujer, y a mi hijo, y a mi familia. ¿Qué estoy haciendo con esa decisión? ¿Estoy rechazando el amor de estas hermanas que quieren, me aman, me quieren, me aprecian? De ninguna manera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Estoy poniendo un cerco de protección alrededor de la integridad de un maestro de Torah. Y a veces uno no se da cuenta de eso, los pastores no nos damos cuenta de eso. Y nos colocamos en una posición vulnerable. Eso no significa que estamos destruyendo el cariño y el amor y la simpatía que tenemos por nuestras hermanas o por nuestros hermanos. Es simplemente un cerco de protección para que no nos llegue a otra cosa o para que alguien no vaya a pensar a otra cosa. Con esta cerca, Yeshua, como el resto de los rabinos de sus días, colocaba una cerca de protección alrededor de la Torá para protegerla de ser violada. Y según su sabiduría, el adulterio y la infidelidad vienen de mirar a alguien o algo que no es tuyo, y de repente te nace el deseo. Y Jesús dice, ya eso es una forma de pecado. Por supuesto, simplemente mirar a la gente no está prohibido, porque en ese caso tendríamos que andar como los caballos, ¿no? No se trata de eso. La cerca es evitar la mirada inadecuada que conduce a deseos inapropiados. Billy Graham dijo en un discurso, y nunca lo olvidaré, dijo estas palabras: la primera mirada no tiene pecado, la segunda tiene pecado. La primera mirada es inevitable, pero la segunda, tú la puedes controlar. Eso es una cerca de protección alrededor de la Torah. No estamos destruyendo la amistad. No estamos destruyendo las relaciones humanas. Estamos colocando un cerco de protección ética para que no nos lleve a una cosa que no queremos nunca llegar. De modo que, cuando Jesús lo dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, está haciendo lo que los jueces y profetas de Israel estaban supuestos a hacer. Construir una cerca alrededor de un mandamiento bíblico para proteger la ley, para proteger la santidad de la ley de Moisés, para proteger la constitución de Israel. Lejos estaba de su mente que esa expresión significara que la estaba aboliendo. O sea, ¿qué ha pasado con nuestro amigo que quería plantar una nueva iglesia? ¿Tenía una buena intención? Claramente que sí. ¿Cuál era el problema? ¿Honestidad? Absolutamente no. ¿Buenos deseos? Absolutamente no. Su problema es que nunca tuvo un tutor que le instruyera en conocer la importancia de ver el Nuevo Testamento panorámicamente y en su entorno hebreo. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 17, nosotros encontramos una frase muy interesante. Dice: porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así está escrito en la mayoría de las versiones cristianas. Y eso no lo dice ni siquiera el griego. La preposición y a veces conjunción, la mayoría de las veces, kai en griego, no tiene que significar pero.
Pero es una palabra muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. En mi trabajo secular, tengo un degree, tengo un master degree en neurolingüística clínica. Y una de las cosas que más trato de enseñar a mis pacientes que vienen con este problema es cuidar cómo usan las palabras. Porque las palabras que tú usas tienen implicaciones en tu sistema nervioso central. Y todo lo que toca tu sistema nervioso central afecta tus emociones. Y todo lo que afecta tus emociones afecta tu conducta, eventualmente. Y una de las cosas que enseño a mis clientes es, cuídate de usar la palabra perro. Porque al momento que tú usas la palabra perro, destruyes todo lo que acabas de decir. Por ejemplo, ¿qué se imaginan, cómo piensan ustedes de un novio, muy, supuestamente muy enamorado, que le dice a su amada, voy a ir a verte, pero si no llueve? Pero es muy peligroso, hay que saber usarlo. En griego, kai, en su uso más común, no es preposición. Mucho menos pero. Kai en hebreo es i de adición, no de supresión. Mientras que tienes otro significado, se puede traducir tal vez en un contexto también, o se puede traducir incluso en algunos entornos, pero una vez que tú estableces que lo probable en el texto griego es la I de adición, podemos avanzar para entender lo que se está diciendo en la teología de este evangelio. Lo contrario a la ley nunca fue la gracia. Lo contrario a la ley es la anarquía. Lo contrario de la gracia nunca fue la ley. Lo contrario de la gracia fue la desgracia. La palabra traducida como ley, nomos, en griego, debe ser traducida como, en hebreo, Torah, instrucción. La Torah es el libro de instrucción de Dios. Entonces, ¿por qué expresamos esto así? Porque ese era el significado primario de la palabra, cuando fueron usados por los judíos del primer siglo. La gracia y la verdad son mucho menos problemáticas. ¿Qué realmente dice entonces Juan 1.17? La Torah, la ley, vino por medio de Moisés. Y el amor infalible y la veracidad vino a través de Yeshua el Mesías, de Jesucristo. La gracia y la verdad de Dios se pueden ver claramente en la Torah de Moisés. Pero en el Mesías alcanza su expresión humana más extraordinaria. No se está anulando lo anterior. Se está elevando que aquello de lo que allí se habló, aquí encuentra su manifestación suprema. Piensa en la manera como se aplica hoy día en el cristianismo el término judaizar. Si un líder quiere prevenir, bloquear o abortar que alguien enseñe algo en su comunidad, el primer recurso que usará será la vieja arma católica de la Inquisición, judaizante. Cuidado con fulano, es un judaizante. O te viene a judaizar. ¿De dónde sale esta idea? ¿De dónde sale? Vamos a mirar un poquito la historia. En los días apostólicos, existían judíos creyentes en Yeshua, en Jesús, que pensaban que los gentiles solo podían ser aceptados como parte de la comunidad judía si se hacían judíos por medio del rito de la circuncisión de Moisés. Ellos pensaban que su salvación dependía de que fueran parte del pueblo escogido, y la única forma posible para ellos era su conversión formal al judaísmo como judíos por medio del Brit Milá, por medio del pacto de la circuncisión. ¿Y sobre qué estaban ellos fundamentados?
ellos estaban fundamentados en Éxodo capítulo 12. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, nos dice la Escritura que una enorme cantidad de no judíos salieron también con ellos de Egipto. Aceptaron al Dios de Israel como su Dios y salieron con el pueblo judío de Egipto y cruzaron con el pueblo judío el mar de Suf, el mar rojo. Estuvieron con el pueblo judío al pie del monte Sinaí. Entraron con el pueblo judío a la tierra prometida. Y a estos que salieron de Egipto con el pueblo judío, pero que no eran judíos, Dios entregó la siguiente ordenanza, y cito, Éxodo capítulo 12. Todo extranjero que vive entre ustedes, ese era el caso de los que habían salido de Egipto, todo extranjero que vive entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su casa. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuese nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Eso es clarísimo. Eso no tiene discusión. Si tú no eres judío, no puedes participar de la Pascua. Tan simple como eso. La Torah lo prohíbe. Basado en eso, los judíos creyentes en Yeshua, al ver a miles de gentiles que estaban respondiendo al mensaje de la redención proclamado por Pablo y su equipo, pensaron que la única forma apropiada de recibirlos era que se hicieran judíos mediante el rito de la circuncisión de Moisés. Si no se circuncidaban y no se hacían judíos, no podrían ser ni recibidos en la comunidad, ni podrían tener entrada en la edad mesiánica, porque esta edad mesiánica, pensaban ellos, fue prometida exclusivamente a Israel, no a las naciones. Observa que su motivación no era mala. No era mala. Ellos querían asegurarse que los gentiles, que habían abandonado sus ídolos y refugiado debajo de las alas del Dios de Israel, fueran salvos. Ellos querían que ellos aseguraran también su entrada al mundo por venir, al reino mesiánico. Así que se presentó un serio problema y Pablo decide traer este asunto al Betín, a la corte de justicia establecida por Yeshua en Jerusalén. Cuando Pablo enfrenta esta situación, discute con ellos y les dice: un momento, ustedes no están entendiendo lo que está pasando aquí. Hay un judaísmo para los no judíos y hay un judaísmo para los gentiles. Un gentil no tiene por qué hacerse judío ni circuncidarse para temer al Dios de Israel. Un gentil no tiene que hacerse judío ni circuncidarse para servir al Dios de Israel. Él lo puede hacer como un justo de las naciones. Y además de eso, debido a los méritos de Yeshua, lo que Dios limpió, no podemos llamarlo nosotros común o inmundo. Por tanto, los gentiles pueden ser recibidos en la comunidad judía sin exigirles que se hagan judíos, sino como justos de las naciones por un factor, y por un solo factor: el Mesías nuestro es también el Mesías de ellos. Los dos grupos no se pusieron de acuerdo. Pablo lleva el asunto a sus superiores, a los que habían sido apóstoles antes que él, y que fueran los apóstoles previos a él los que definieron este asunto. Y después de mucha discusión, cada parte presentó sus argumentos. Jacob ben Yosef, el Jacobo, el hermano de Yeshua, que era el presidente de la Corte de Justicia dejada por Yeshua, tomó la palabra y establece esta declaración formal, y cito: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar. Entre paréntesis. Es maravilloso poder tener tiempo para explicar qué significa el tabernáculo de David en este contexto. Porque el tabernáculo de David es diferente al templo de Jerusalén. Por eso se hará en una próxima visita, si después de esta conferencia de hoy ustedes todavía me siguen amando.
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, y ahora viene la decisión del juez, por lo cual yo busco que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y después se hace una carta, y esa carta se envía a todas las comunidades de creyentes de origen no judío, y esto trajo paz a las comunidades. Está claro entonces que exigirle a un no judío que tiene que hacerse judío mediante el pacto de la circuncisión en la carne como requisito para ser parte de la familia de los santos, de su salvación, de su entrada a la edad mesiánica, está prohibido por decreto rabínico, está prohibido por decreto apostólico. Nadie puede ir en contra de esto sin destruir la autoridad apostólica y sin destruir la autoridad de Mashiach. Esto es, como decimos en hebreo, Halajá le Mashiach mi Jerusalén. ¿Qué es entonces judeza? Exigirle a un no judío que abandone sus falsos dioses y se convierte a Dios verdadero, que para ser salvo y entrar a la edad mesiánica y ser recibido como miembro de la familia de los santos, tiene que obligatoriamente hacerse judío según el rito de Moisés. Tal posición es contraria a la enseñanza de los apóstoles y contraria a la clara manifestación doctrinal de los apóstoles. Y creo que todos aquí estamos de acuerdo. Sin embargo, existe otra definición de judaizar que no proviene de los apóstoles, que no proviene de los profetas judíos ni del Nuevo Testamento. Y este concepto de judaizar proviene del protocristianismo, que luego alcanza su máxima expresión en la secta cristiana que triunfa y se establece en Nicea 325. Este concepto de judaizar, que surge para fines del primer siglo y principios del segundo siglo, cuando los cristianos lamentablemente se separan de su raíz hebrea y comienza una lucha sectaria entre las distintas corrientes cristianas acerca de cuál tradición tiene la autoridad apostólica y cuál escuela es realmente la auténtica representante de las enseñanzas de Yeshua, y finalmente se cristaliza en el Concilio Católico de Nicea 325. En las últimas conferencias que yo he tenido acá con distintos nuevos amigos míos, el apóstol Vargas, el apóstol Páez, etc., he venido mostrando, y las evidencias históricas están ahí, es simplemente ir y mirarlas y comprobarlas, cómo los padres de la iglesia, lamentablemente, fueron sacando a los cristianos de sus raíces hebreas. Ignacio de Antioquía llegó a decir que el obispo está en lugar de Dios, que los presbíteros están en lugar de los apóstoles. No hacerle caso a los apóstoles, ya pasaron, ahora háganle caso a los obispos cristianos. Ignacio tuvo el atrevimiento de enseñar que los que participan de la Pascua judía son partícipes de los que mataron a Jesús. Le quitaron a los cristianos todas las fiestas bíblicas. Les robaron a los cristianos el Shabbat, les robaron a los cristianos Shavuot, les robaron a los cristianos Sukkot, les robaron a los cristianos los días de ayuno, se lo robaron todo. Y lo reemplazaron con nuevas ideas. Incluso llegaron a decir que la circuncisión en los judíos no era una marca para hacerlos distintivos o diferentes del resto de las naciones, sino una marca para saber a quién había que matar. Es increíble lo que allí ocurrió. Les voy a citar esto. La circuncisión fue dada
para separar a los judíos del resto de los pueblos, pero no separarlos como miembros de algún pueblo especial, sino para ser marcados como el pueblo que merece ser castigado y perseguido. En otras palabras, que Dios marcó a los judíos con la circuncisión para que luego fuese fácil distinguirlos, perseguirlos, castigarlos y matarlos. Y para eso fueron circuncidados los judíos. Entonces, a los cristianos les fue enseñado que la circuncisión era una señal para saber quién era judío, poder perseguirlo y poder eliminarlo. Y entonces, cuando tú estudias todas estas fuentes históricas, encuentras que surge un nuevo concepto de judaizar. Nada que ver con el que yo expliqué previamente. Ahora, judaizar significa, para los teólogos cristianos, practicar algo judío. Lucir algo judío. Santificar algo que sea santificado por los judíos. Y de ahí viene entonces la idea de que si hago pesa en la fecha bíblica, me están judaizando. Si celebro alguna fiesta bíblica, me están judaizando. Esto es muy serio, porque ahora quiero preguntarte, si hacer algo judío es judaizar, ¿qué vas a hacer con la unción de aceite? Eso es una práctica judía. Los gentiles nunca han tenido la unción de aceite, mucho menos ungir con aceite a los enfermos porque sean sanos. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a eliminar porque es una práctica judía? ¿Qué vas a hacer con la imposición de manos? La imposición de manos es una práctica judía. No es una práctica pagana. Es una práctica judía. Y si judaizar es practicar algo judío, entonces te imaginas que ya tenemos que eliminar la imposición de manos. Ayer yo me gocé muchísimo en la iglesia del apóstol Páez. Hasta tuvimos una buena cosecha de almas ayer allá. Y yo vi a este hombre imponiendo las manos. Pero si judaizar es practicar algo judío, tú estás judaizando, apóstol. ¿Te das cuenta lo absurdo de este concepto? ¿Y qué vas a hacer con el bautismo? Porque el bautismo es una práctica judía. Los gentiles no saben nada de bautismo. Eso no existe para ellos. Entonces, si judaizar es practicar algo judío, imagínate, me tendrás que llamar a mí para bautizar a la gente, ¿tú ves? Porque tú no puedes hacerlo. Porque si lo haces, estaría judaizando. ¿Te das cuenta lo absurdo de ese concepto? ¿Y qué tal de la ordenación pastoral? Eso es una práctica judía. Vamos a eliminarlo porque es judaizar. ¿O qué tal la presentación de niños? Eso es una práctica judía. Si judaizar es practicar algo judío, tú estás en serio problema. Ustedes son más judíos que muchos judíos, solo que no lo saben. Vamos a ir un poco más profundamente todavía. ¿Cuántos de ustedes creen la existencia de demonios? Sean honestos. ¿Cuántos de ustedes creen la existencia, que existen los demonios? Okay. ¿Cuántos de ustedes creen que existe Satanás? Okay. ¿Cuántos de ustedes creen la resurrección de los muertos? ¿Se cree en la resurrección de los muertos? ¿Cuántos de ustedes creen que los justos van a ser recompensados y los malvados van a ser castigados en el día del juicio? ¿Cuántos de ustedes creen que el Mesías vendrá? Amén. Ustedes son más fariseos que Pablo. Porque todo esto que yo acabo de mencionar acá es la doctrina de los fariseos. Sonría, que el Señor le ama muchísimo. Yo soy hoy delante de ustedes
decirles que cuando se acerquen al Nuevo Testamento, recuerden que cuando se escribió en un orden diferente, que no tenía capítulos, que no tenía versículos, que fueron escritos por judíos para responder a circunstancias específicas, a una cultura específica, en un tiempo específico y con una mentalidad hebrea. Y conocer esa mentalidad hebrea es críticamente importante para tomarle el sentido a la palabra. En esta versión hebraica del Nuevo Testamento, que de hecho tenemos algunos ejemplares aquí afuera, que van a estar disponibles para ustedes a un precio único. Y lo que no se quede acá, lo llevamos para Argentina. Ustedes se van a encontrar algunas cosas y me gustaría compartírselas para que sepan por qué. Por ejemplo, usted no va a encontrar en el Código Real, el Nuevo Testamento, versión hebraica, la historia de la mujer sorprendida en adulterio. No va a encontrar eso ahí. ¿Cuál es la razón? Porque no aparece en los manuscritos, en los mejores manuscritos griegos, ni en los más antiguos. Lamentablemente, Erasmo, cuando creó su texto Receptos, no tuvo acceso a esos manuscritos. Pero en los mejores manuscritos griegos y en los más antiguos no aparece. Y por lo tanto, no aparece tampoco en el Código Real. Hay una marca, una nota explicativa de por qué no aparece. Por esa razón. Te vas a encontrar también en el Nuevo Testamento hebreo que no aparece la coma juanina. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no aparecen en el Código Real. ¿Y por qué no aparecen en el Código Real? Porque investigando históricamente los manuscritos griegos, nos encontramos que los mejores manuscritos griegos y los más antiguos no tienen ese texto. De hecho, el Código Real no es el único que ha corregido esto. La Nueva Versión Internacional también lo ha corregido. La Biblia Jerusalén también lo ha corregido. La Biblia Latinoamericana también lo ha corregido. El mundo entero, a todas voces, se está dando cuenta de que hubo manipulación textual y se están corrigiendo las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estas cosas suceden? Está delicioso este té frío. Para entender esto, hay que conocer lo que son los copistas. Los copistas eran personas encargadas de hacer copias de los textos palabra por palabra. Así era como ellos iban haciendo las copias, en este caso de la escritura. En este tiempo no había fotocopiadores, no había faxes, no había computadores, no había máquinas de escribir, Remington, que ahora lo usamos de museo. Hubo en la historia copistas que a mano, letra por letra, palabra por palabra, cometieron errores. O agregaron anotaciones propias que luego fueron tomadas como si estuviesen en el texto original. Es más, había copistas que no sabían leer. No sabían leer y eran copistas porque eran buenos dibujantes.
Y entonces dibujaban las letras. No sabían lo que estaban copiando. Pero como eran buenos dibujantes, 90% de la gente en aquella época no sabía leer. Entonces, al revisar este pasaje, vemos que la versión más antigua con la que contamos, ese texto no está allí. Y como no está allí, no aparece en el Código Real. Y es por eso que no aparece esa coma juanina en el Código Real, como tampoco no aparece en otras versiones cristianas. Gracias a Dios. Si no es de la palabra de Dios, no queremos que sea. Y si falta, hay que ponerlo. Juan capítulo 12, versículos 9 al 11. Después del gran milagro de la resurrección de Lázaro, Reina Valera traduce el verso 11 de la siguiente manera. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Escucha eso. Porque a causa de él, de Lázaro resucitado, ¿verdad? Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En esa forma traducida, el judío que lee eso hoy percibe inmediatamente un mensaje equivocado. ¿Y cuál es el mensaje equivocado? Que cuando un judío acepta a Yeshua como Mesías, tiene que apartarse del pueblo judío, convertirse a otro pueblo y al pueblo cristiano. Y eso, mis hermanos, es falso. Por su parte, la Biblia en lenguaje sencillo, otra versión cristiana, traduce el mismo verso de la siguiente manera. Pues por su culpa, muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Imagínate. La versión internacional vierte así. Pues por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. En cualquiera de estos casos, los traductores cristianos venden al mundo la equivocada idea de que cuando un judío acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua, se tiene que apartar de su pueblo y unirse a un pueblo distinto. Mis hermanos, ¿cómo ve el pueblo judío eso? Lo ve como antisemitismo. Tan simple como eso. Lo interpreta como antisemitismo. Y esta es una de las piedras de tropiezo más grande en nuestro compromiso de demostrarle al pueblo judío que Jesús no es enemigo de nuestro pueblo, sino su mejor aliado. Amén. Romanos 10:4. Las traducciones cristianas no presentan la realidad teológica judía del apóstol Pablo. Un rabino judío acerca de la ley de Dios. La versión internacional vierte así el texto. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba justicia. Escuchen eso. Escuchen esta traducción. Cristo es el fin de la ley. Reina Valera traduce: el fin de la ley es Cristo. Las Américas traduce: Cristo es el fin de la ley. La Biblia Popular: porque Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley de Moisés llegó a su final. Entonces, cuando un judío lee esto, ¿cuál es la impresión que recibe? Que el Nuevo Testamento es antisemita, anti-Moisés, anti-Israel, y nada más lejos de la verdad. Simplemente se está torciendo a Pablo y torciendo las enseñanzas de Yeshua, que dijo: ni les pase por la mente la idea de que yo he venido a abrogar la Torá o los profetas. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. ¿Qué fue entonces en realidad lo que dijo Pablo en Romanos 10:4? Lo que aparece en el Código Real, lo que aparece en el Talmud, lo que aparece en la Mishná. ¿Qué es lo que dice el Talmud? ¿Qué es lo que dice la Mishná?
Es un documento judío muy antiguo que tiene un gran valor para nuestro pueblo. Dice, todo lo que escribió en la Torá es para hablar del Mesías. Todo lo que se escribió en la Torá es para hablar del Mesías. Es exactamente lo que está diciendo Rav Saúl aquí. El propósito final de todo esto es el Mesías. Para nada, que con la llegada del Mesías, todo se acabó. Y ahora comienza una cosa totalmente nueva, diferente y sustituta. Ups. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? El tiempo, realmente, mis queridos hermanos, el tiempo me faltaría. Hora tras hora, momento tras momento, para hablar de estas cosas. Y para compartirles a ustedes de estas cosas que son tan importantes. En resumen, esta sección que quiero terminar acá, hay textos, y no sé cuál sería el que podría pasar por alto debido al tiempo, pero textos, uno tras otro, que por sacarlo de su contexto hebreo, por sacarlo de su contexto judío, lamentablemente, han llevado a una conclusión totalmente equivocada de lo que es Jesús de Nazaret y lo que es realmente el Nuevo Testamento. Voy a concluir. Vivimos en el siglo XXI, no en el siglo I, no en la Edad Media, no en el Renacimiento. Vivimos en un mundo muy diferente al que fue preservado por nuestros historiadores. Y mirando lo que nosotros podemos aprender del pasado, debemos admitir que el cristianismo histórico ha sido responsable, directa o indirectamente, de una buena dosis del sufrimiento que ha vivido nuestro noble pueblo judío. Hasta los tiempos modernos en que vivimos, la historia del cristianismo, con todos los bienes que ha traído al mundo, lamentablemente ha sido una historia plagada de antisemitismo, expresado no solamente en su ideología, sino con hechos físicos de violencia que casi llegan a la exterminación de nuestra nación. Y con profundo dolor tenemos que aceptar la realidad histórica que terribles actos de odio, intolerancia y discriminación han sido cometidos por el cristianismo en contra de nuestro pueblo en el nombre de Jesús. Y por siglos y siglos, hasta llegar casi 2 milenios, esta nube de antisemitismo en nombre de Jesús ha oscurecido una verdad cuyo tiempo para ser revelada ha llegado. Que Jesús de Nazaret, como es conocido en el mundo no judío, nunca fue un enemigo de Israel. Jesús de Nazaret nunca fue un enemigo del judaísmo, nunca fue un enemigo de nuestra sagrada Torah, ni de nuestros profetas. Y lo más serio todavía, que Jesús de Nazaret no va a tolerar por más tiempo que sus seguidores insistan en decir esas cosas. Desde el tiempo cuando el protocristianismo se separó del judaísmo para establecerse finalmente como casa sola, separada de su matriz judía, Jesús fue intencionalmente secuestrado teológicamente y su identidad judía robada. El cristianismo histórico editó y creó un Jesús convertido en un innovador que rompe con el judaísmo y lo trajo a su fin, reemplazándolo con una nueva ley, con un nuevo pueblo, con una nueva religión. Esa realidad histórica, hermanos míos, ha alineado al pueblo judío de Jesús y ha alineado a Jesús del pueblo judío. Desde entonces y hasta nuestros propios días, la mayoría de nuestro pueblo judío ve a Jesús como la fuente principal de persecución, antisemitismo, conversiones forzadas, desplazamiento,
genocidio, el ejemplo supremo de herejía. Eso explica en parte el rechazo y la animosidad del pueblo judío contra Jesús. Pero los tiempos están cambiando. El cristianismo está abriendo sus ojos y volviendo su corazón repleto de amor hacia el pueblo judío. Y ustedes que están aquí hoy son parte de esa nueva historia del cristianismo. Y por eso nos llena de esperanza. De los casi 4 millones de turistas que visitan cada año Israel, 70% son cristianos. Y cada vez son más y más los cristianos que comprenden los errores cometidos en la historia por sus ancestros y están renunciando a esos errores y construyendo nuevos puentes de acercamiento y de apoyo al pueblo judío. Recientemente estuve en Washington D.C., la capital del país donde vivo, con varios amigos. Entre ellos, un colega de mi propia ciudad donde asistimos al extraordinario evento de IPAC, donde unas 18.000 personas, con diferentes voces, pero con una sola misión, nos encontramos para confirmar y reafirmar el importante rol del cristianismo en defensa del pueblo judío y de sus derechos inalienables. Cristianos de todos los trasfondos estuvieron allí. También judíos, líderes políticos, presidentes de naciones, cónsules, científicos, artistas, pastores, rabinos, republicanos, demócratas, independientes, senadores, congresistas, ministros de Israel. Nuestro embajador en Estados Unidos estuvo allí presente. Incluso nuestro primer ministro Netanyahu, en vivo, directamente online, desde sus oficinas en Jerusalén. Una enorme asamblea se dio cita en Washington y estuvimos allí con una sola misión: consolidar la unión entre los nuevos cristianos y el pueblo de Israel. Esto nos habla de los nuevos tiempos que están llegando al mundo. Creo que así como la mentalidad del cristiano está cambiando y de enemigos virulentos se están transformando en amigos incondicionales, ahora ha llegado el tiempo también para que nuestro pueblo judío responda con amor a esa iniciativa y reconozca una gran verdad que por siglos ha estado escondida y oscurecida: que Jesús fue judío, que nunca enseñó a odiar a nuestro pueblo judío, que nunca vino a suplantar al judaísmo, ni cambiar nuestra ley, ni nuestras costumbres, que las cosas que parecieron contrario fueron enseñanzas puestas después en sus labios que él nunca pudo haber dicho, como la ciencia histórica lo demuestra. El tiempo ha llegado para que también nuestro pueblo judío revise profundamente la historia y sea capaz de mirar por debajo de la nube de mutilación histórica de que Jesús fue víctima por siglos, para descubrir que Jesús no debe ser visto más como un extraño, como un hereje, sino como en verdad lo fue, uno de nosotros, uno de los nuestros, uno parte de nuestro noble pueblo, uno que vivió y murió defendiendo los grandes ideales proféticos de nuestra nación, uno que no solo sirve de modelo, sino también de punto de encuentro entre estos dos pueblos que por milenios han estado separados y que ahora más que nunca se encuentran caminando el uno hacia el otro en un histórico reencuentro. Hoy es un momento para revisar todo esto. Jesús de Nazaret, el judío, puede convertirse como nunca antes en la historia en el punto de coincidencia profética entre estos dos pueblos para establecer finalmente en la tierra lo que nuestros profetas anunciaron: la edad mesiánica. Y si Jesús depende del Nuevo Testamento para su interpretación, conocer las raíces hebreas del Nuevo Testamento y trazar la enseñanza del Nuevo Testamento en línea con esa verdad será no solamente el más grande desafío para ustedes, sino su más grande contribución a la reconciliación del mundo y al
pronto retorno de nuestro justo Mesías Yeshua en poder y gloria. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que estamos luchando. Por eso es que estamos aquí. Y por eso le extendemos nuestra mano amiga para caminar juntos esta recta final que nos queda de la redención final. Muchísimas gracias. Que Dios, el Dios de Israel, les bendiga y les guarde todos los días de su vida. Amén y amén.